Nos encontramos con Federico Elorza, el ingeniero Federico Elorza, gerente técnico de CASAFE. Bueno, está presente en esta jornada de APRESID en la ciudad de Pergamino. Federico, contanos un poco qué es lo que les vas a decir a los productores. Vas a seguir capacitando a la gente, como es lo que venís haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, bueno, nosotros venimos un poco a esta sería la estación de uso responsable de fitosanitarios y vamos a contar un poco los distintos procesos o las distintas etapas del uso de las buenas prácticas en el uso de fitosanitarios. Primero vamos a ponerle un traje de protección personal a una persona y esta persona va a hacer el proceso de lavado de envases. Primero va a hacer el proceso de triple lavado y después el proceso de lavado a presión. Básicamente iremos contando cómo se lleva adelante y mientras tanto la persona lo lleva a cabo. También vamos a mostrar cómo se compone el equipo de protección personal, cuáles son las partes, cómo tiene que utilizarse. Vamos a trabajar también mostrando lo que es la lectura de la etiqueta, que es bastante, bastante importante en el momento del uso de los fitosanitarios. Porque necesitamos básicamente que la persona que vaya a usarlo sepa leer e interpretar la etiqueta, que brinda toda la información de buenas prácticas que tiene que utilizar al momento de usar ese producto específico. Después vamos a hablar un poco de las aplicaciones y un poco del trabajo que venimos realizando con el Ministerio de la Industria de la Nación, de las demostraciones de aplicaciones, la justificación un poco de eso, y también contar un poco cómo a través de una certificación, a través por ejemplo de la norma IRAM 14130, uno puede también acercar confianza a la sociedad, a las autoridades, para que se puedan trabajar en zonas periurbanas en lo que es la aplicación de fitosanitarios sin generar inconvenientes para la salud de las personas ni para el ambiente. Nos falta un poco de licencia social para con Doña Rosa, ¿no? O sea, demostrarle a la persona común que no es del sector que si se hacen las cosas bien no hay peligro. Por eso sería este trabajo en conjunto con el Ministerio para seguir capacitando y tratar de avanzar con los cursos de capacitación y para los productores. Exactamente, básicamente lo que nosotros queremos mostrar es que la tecnología existe y cuando para hacer una aplicación de fitosanitarios uno tiene que aplicar conocimiento a la tecnología. Y la aplicación de conocimiento de la tecnología indefectiblemente trae la aplicación de las buenas prácticas agrícolas para poder hacer la aplicación de los fitosanitarios. Por ende, que eso implica de que vos cuando vas a hacer una aplicación cercano a una zona sensible, asegurarse de que el viento esté soplando en contra de esa zona sensible para que el producto no vaya hacia una escuela, hacia unas casas, hacia un arroyo, o lo que se considere como zona sensible dependiendo de las legislaciones que hay en los distintos municipios. Y nosotros con estas demostraciones básicamente lo que queremos mostrar es eso, mostrar que la deriva no termina siendo un problema, porque perfectamente se puede manejar la deriva y gestionar de manera tal de que no sea el problema. El tema está en las personas, en cómo incorporan esas buenas prácticas agrícolas para poder lograr justamente que se cumpla y que no genera ningún inconveniente ni de salud ni para el ambiente. Claro, lo importante es lograr que la persona que haga el trabajo asimile ese conocimiento y lo ponga en práctica. Exactamente. Es poner en práctica todo. La tecnología está disponible. Fíjense, esta máquina es una máquina nuevísima, una de las últimas máquinas que sacó esta empresa, pero como cualquier otra tecnología nueva, está disponible para hacer lo que nosotros querramos. Y en ese hacer lo que nosotros querramos también tiene que estar limitado en base a las legislaciones, ¿no? Y esas legislaciones son las que tienen que trabajar desde las buenas prácticas agrícolas para asegurarse de que las máquinas hagan lo que nosotros queremos y no lo que la máquina quiere hacer con nosotros. Hablaste de legislación y te pregunto cómo vienen trabajando con el Ministerio de acuerdo a la cantidad de ordenanzas que hay en la provincia de Buenos Aires, los municipios que quieren tomar esa línea lo puedan hacer, ¿no? Sí, lo que nosotros en realidad sacamos, no CASAFE, sino la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, trabajó con todas las instituciones, que son más de 57 que forman parte de la red, trabajó en un documento que son recomendaciones a implementar en municipios o en legislaciones nuevas que se quieran implementar en municipios,
básicamente de cómo trabajar en una zona de amortiguamiento y cómo legislar el tema de productos fitosanitarios. Lamentablemente nosotros tenemos que salir a hacer esto por la falta de una ley nacional que delinee un poco cómo tiene que ser este trabajo. Por suerte ha comenzado en el Ministerio de Agroindustria de la Nación un trabajo de poder, de poder ir a hacer ese lineamiento, poder trabajar en una ley nacional que va a traer muchas discusiones. Sí, creo que es importante que puedan participar todos los actores, tanto a nivel producción como autoridades, como la sociedad, tienen que ir y dar su opinión al momento de discutir una legislación nacional para que salga algo que sea conveniente para todas las partes, ¿no? Porque si ya hay pruebas sobradas que poniendo zonas de exclusión generan más conflictos que soluciones y la verdad que no son la solución al problema, sino la solución al problema es estar todos de acuerdo en poder trabajar de una manera sin que se generen inconvenientes, insisto en el mismo tema, pero sin para la salud ni para el ambiente. Bueno, Federico, muchísimas gracias. Gracias por seguir capacitando a la gente que necesita capacitación y por hacer todo este esfuerzo con el Ministerio para que se hagan las cosas de una mejor manera con un menor impacto ambiental. No, gracias a ustedes también por fomentar y ayudarnos a comunicar todo el trabajo que venimos haciendo, que la verdad que es muchísimo y cada vez hay más necesidad de esta capacitación, de tener capacitación en las buenas prácticas agrícolas, así que muy agradecido.